Estamos aquí en Punto Fijo y bueno, vamos iniciando el día. El padre nos ha traído de niños y estamos compartiendo con ellos. Vamos a conocer la playa, vamos a ir a la playa, vamos a ir a comer en la playa, Dios mediante. Vamos a tener hoy aquí un retiro con las personas, celebrar la Eucaristía y hacer la Hora Santa. Hemos venido desde Barinas, 12 horas de camino, a este lugar a compartir. Esperamos disfruten del video. Salud. Ah, ¿ustedes lo que estaban ayer allá? Sí, nosotros somos los cantantes famosos. Dale, padre. ¿Ustedes son los cantantes famosos? ¿Y qué cantan? Ah, pues canciones. Bueno, canten una pues, que la oigan aquí. Canten pues, aquí en el micrófono. No. Canten, canten, canten. No. A ver, para que los vean en YouTube, pues. No. Para que los vean, a ver. Sí, y ahí van a aparecer. Bacano, bacano, bacano. Y ahí van a aparecer. Y aquí está la otra del coro. Sí. El coro, a ver, ¿qué cantan? Algo. Bueno, canten pues. La varela. Llegamos aquí a la parroquia del Perpetuo Socorro, la Virgen del Perpetuo Socorro en Punto Fijo, a un campamento. Mire, tan bonito como adornaron la Virgen María, la imagencita. Qué bonito en medio de flores. Y aquí están los jóvenes de este grupo. Aquí tenemos en el centro del altar a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen de Fátima. Tenemos aquí la imagen de la Divina Misericordia. Y bueno, ya están los padres aquí, el Padre Jesús, el Padre José Gregorio, el Padre Ángel Umaña, compartiendo. En Punto Fijo, esto es Venezuela. ¡Hola! Estamos en la iglesia de la Virgen del Perpetuo Socorro. Aquí está el párroco, el Padre Jesús, en Punto Fijo, con los niños, los niños disfrutando de este plan vacacional. Aquí están los jóvenes coordinadores. Están realizándole actividades a los niños recreativas en este compartir. Le están enseñando muchas cosas, entre ellos la palabra de Dios. Los encomendamos a la Virgen María del Perpetuo Socorro. Dios le bendiga. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía. Yo les voy a hablar con la palabra de Dios lo que hoy dice el Evangelio. Si alguien se quiere poner bravo, reclámale a San Mateo. Pelee con San Mateo y póngase bravo con San Mateo. Conmigo no. Mateo 23, desde el versículo 1 y siguiente, nos va a enseñar hoy que nos vamos a encontrar con gente hipócrita. No vinieron, pero los hay. Con fariseos. No vinieron, pero los hay. ¿Qué hace un hipócrita? ¿Qué hace un fariseo? Son aquellas personas que dicen, hagan, 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 hagan. Mandan más que un dinamo, pero no hacen un carrizo. ¿Conocen alguna? No vinieron, pero los hay. No vinieron.
Personas que les gusta decirle a la gente la manera de vivir, la manera de hablar, de vestir y de comportarse, pero por dentro son un desastre. ¿Conocen alguno? No vinieron, pero los hay. Y vamos a descubrir si tenemos algo de eso. Vamos a descubrir si dentro de nosotros hay algo de eso. Y el que esté quedando dormido, me gusta este micrófono, voy y me lo acerco para allá, para que despierte, ¿verdad? Mateo 23, hoy el Evangelio es desde el 1. Yo quiero leerlo desde el versículo, a ver, padre, lea el versículo 3, para ver qué dice. Escuchen, los que tienen la Biblia, véanlo. De nuevo. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen. Pero, no los imiten. ¿Por qué? Mejor dicho, imposible. Ellos enseñan y no practican. Usted quiere saber cómo la Biblia llama a una persona que con sus labios enseña cosas muy bonitas, que con sus labios enseña cosas muy hermosas, muy bellas, pero no practica nada. ¿Saben cómo los llama la Biblia? ¿Sabe cómo los nombra la palabra de Dios? Versículo 1, óiganlo. Mateo 23, 1. Escuchen el nombre, ¿cómo lo llama Jesús? Los maestros de la ley y los fariseos. Maestros de la ley y fariseo. Una persona que le gusta hablar mucho, pero no practica nada de lo que dice, se llama fariseo. Y Mateo 23:23 le dice: hipócrita fariseo, raza de víbora, sepulcro blanqueados. Y si es un insulto para usted, léalo en la Biblia para que usted se dé cuenta. ¿Qué es un fariseo? Aquella persona que le gusta hablar mucho, que le gusta decir muchas cosas bonitas, pero no practica lo que está diciendo. Aquel papá de familia que le dice a su hijo: hijo, no tome miche. Hijo, no se emborrache. Hijo, no ande de vagabundo. No ande de mujeriego. No ande con una novia y con otra. Pero el papá es un borracho. El papá es un mujeriego, vagabundo, sinvergüenza. Y por un lado le está diciendo al hijo, no lo haga. Pero por otro lado lo está haciendo. La mamá que le dice a la hija, no sea chismosa. No se vista así, no se arregle el pelo así, no se saque las cejas así, no baile pegado, no se comporte así, trate bien a su esposo, a su novio. Pero en la casa esa mujer es una grosera, es todo lo contrario de lo que dice. El coordinador del movimiento de apostolado, que cree que tiene a Dios agarrado por la chiva y le dice a todos lo que tienen que hacer, pero él no hace nada. El cura que le dice a la gente cómo vivir y es un sinvergüenza. Si conocen a alguno, no lo imaginen, no lo piensen ni nada. A esas personas que por un lado están hablando, que por un lado están predicando y enseñando cómo hacer las cosas, pero por otro lado llevan una vida totalmente separada y distinta, ¿cómo lo llama la palabra de Dios? Fariseos. Y yo sé que usted conoce a alguno, pero usted no haga eso. Es muy fácil mandar. Es muy fácil decirle a la gente cómo llevar su vida, sí,
Pero ¿saben qué es difícil? Practicar lo que usted manda, lo que usted predica. Yo admiro, hoy que recuerdo el cumpleaños de mi abuelo, yo admiro mucho a mi abuelo. Yo admiro mucho a mi abuelo. Porque mi abuelito me enseñó a mí a leer la Biblia. ¿Y saben qué? Él la leía. Me enseñó a mí a rezar el rosario con mi abuela. ¿Y sabe qué? Ellos lo hacían. Mi abuelo me enseñó las cosas de Dios. ¿Y saben qué? Ellos lo practicaban. Y yo aprendí. Pero no vamos a encontrar gente en todos lados que dicen las cosas y no lo hacen. Vamos a leerlo desde el versículo 1 para irlo entendiendo. Ya sabemos que son los fariseos. Ya sabemos cómo actúan. Ahora vamos a ver por qué Jesús lo decía y para quiénes lo decían y cómo esta palabra de Dios nos puede ayudar a todos. Mateo 23, 1 y siguiente. De nuevo, Padre, escuchen con atención. Oído al tambor y paren la oreja. Esta palabra es para los que siguen a Cristo y para el pueblo que no sigue a Cristo. En español, para los que estamos dentro de la iglesia comprometidos, cantores, lectores, movimiento de apostolado, que están activos en la iglesia, y para los que vienen de vez en cuando a misa los domingos y ya no vienen más. Esta palabra de Dios es para todos, para ti y para mí. ¿Qué dijo Jesús? Paren la oreja, escuchen con atención. Los maestros de la ley. ¿Qué es un maestro? El que enseña, ¿sí o no? El maestro es aquel que sabe la clase y la enseña. ¿Qué es un alumno? El que aprende del maestro. ¿Se acuerda cuando usted estudió? Que tenía a un profesor y lo llamaba maestro, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que los maestros de antes a uno le daban hasta con las reglas? ¿Se acuerdan? Y eran los que enseñaban, ¿se acuerdan? Y le ponían caligrafía. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Mi papá es maestro. Maestro de escuela. Y mi papá fue el que me enseñó las tablas de multiplicar. ¿Saben cuál fue la tabla de multiplicar que más me costó a mí? 8 por 7. Sí. Ese 8 por 7, de ese 8 por 7, mire, yo lo repetía comiendo, yo lo repetía en los paseos, yo lo repetía hasta en la cama antes de dormir, y hasta planas y caligrafías hacía 8 por 7, 56, 8 por 7, 56. Y cuando me preguntaban, ¿cuánto es 7 por 8? No sabía. ¿Y saben quién me enseñó a mí las tablas de multiplicar? Un maestro. Y ese maestro era mi papá. El maestro, lo que quiero decirles es, el maestro es una persona que nos enseña. El maestro es una persona que nos da una clase, una experiencia de vida y nos orienta. Dice Jesucristo, lo dijo a los discípulos y lo dijo a la gente. En la cátedra de Moisés había un lugar que se llamaba Cátedra de Moisés. Era un lugar donde se reunía la gente más sabionda de la ley, los más estudiados, los que eran doctores, gente que podía estudiar y prepararse, también gente adinerada se reunían ahí para hacer las leyes. Se reunieron los doctores de la ley, los maestros de la ley, ¿y quién más? Y los fariseos. Ya. ¿Quién más estaba reunido? Los fariseos. Y esos fariseos eran una secta. Dentro de la misma Israel, Jerusalén, los fariseos hacían lo que querían. Mire, ¿usted quiere conocer un poquito de que lo que eran los fariseos? A ver, lea sin perderlo ahí donde va, Mateo 23, 23. O Mateo, todo el capítulo 23 de San Mateo, para que usted conozca quiénes eran los fariseos y cómo Jesús trataba a los fariseos. Un poquitico de lo que eran los fariseos. Mateo capítulo 23, 1. Entonces Jesús le habló tanto para el pueblo como para
No, no, Mateo 20, 20. 23, 23. Ajá, eso, eso, 23, 23. Oigan. Mire, 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 como le decía a los fariseos. ¿Saben quiénes eran los fariseos para Jesús? Unos hipócritas. Sígalo leyendo completo para que usted se dé cuenta. Le decía, raza de víboras, sepulcros blanqueados, serpientes. Le trataban de cualquier manera. Vuelva a donde iba, en el versículo que iba. Se reunieron en la cátedra de Moisés los escribas y los fariseos. Oigan, escuchen. Han ocupado el puesto de Moisés. ¿Se acuerdan de quién era Moisés? Éxodo capítulo 32, el que dio los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Ese era Moisés, el que hablaba con Dios directamente. Y ellos se creían sabios como Moisés y le quitaron el puesto. Escuchen. Escuchen el mandato de Jesús ante un fariseo. Hagan y cumplan todo lo que con sus palabras dicen. ¿Puede haber un papá o una mamá fariseo o farisea? Sí. ¿Y por eso el hijo debe ser desobediente? No. Haga lo que su papá, que usted le dice que es fariseo, le mande. Y cúmplalo. Pero no deje de hacer lo que él le manda. ¿Puede haber una mamá que sea farisea? Sí. Usted no, mamá, otra que no vinieron. Pero porque la mamá sea farisea, ¿usted debe desobedecer lo que manda su mamá? No. ¿Puede haber un hijo fariseíto? ¿Conocen algunito? No vinieron. Pero porque su hijo sea fariseíto, ¿usted no le va a dar de comer? Usted cuando le diga, mamá, tengo hambre, usted le va a decir, no, hijo, usted es un fariseo y desobediente, no le voy a dar de comer. No. Hagan lo que ellos les digan. ¿Puede haber en la iglesia un coordinador fariseo? No vinieron. Pero porque sea fariseo y lo que diga no lo cumpla, ¿debo yo dejar de obedecer lo que manda la iglesia a través de él? No. ¿Puede haber un diácono fariseo? Sí. Aquí no, en Barinas Paz, aquí no. Pero porque el diácono sea fariseo, ¿yo debo dejar de cumplir lo que manda él con la palabra de Dios? No. ¿Puede haber algún cura fariseo? No, miren para acá. Ven por otro lado. Pero porque el padre sea fariseo, ¿debo desobedecer al padre? Entonces, donde dice Jesús, hagan lo que ellos les digan, pero no se convierta usted en fariseo, porque el que critica, practica. Si usted se convierte en fariseo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, como ese que lo está mandando, tarde que temprano, usted será caimán del mismo pozo, será de los mismos. Hoy la palabra de Dios nos enseña que puede haber un obispo fariseo en el mundo. Sí, pero porque él sea fariseo, ¿yo me voy a comportar igual? No. Que el pecado, la acción, lo que mi hermano haga, eso yo mismo lo puedo hacer, decía un padre en el seminario. Cuando usted apunta a alguien y dice, esa persona es un ladrón, esa persona es un borracho, hay tres dedos apuntándolo a usted diciéndole, y usted es triple ladrón, triple borracho y sinvergüenza. Hagan lo que él les diga, pero no hagan lo que ellos hacen. Sencillo. ¿Por qué? Escuchen la explicación de Jesús. Porque ellos enseñan, sí. Una persona que diga y no practique, enseña, sí. Aunque no lo practique, sí enseña. Y las personas debemos aprender cosas buenas.
Porque una persona, decimos en Venezuela así, así clarito, porque aquel se lance por un barranco, ¿yo también me voy a lanzar por un barranco? Porque su esposa sea una grosera, una peleona, una altanera, se porte mal, sea una celosa, sea una patana, bueno, usted la escogió así, cálese la hora, ¿usted se va a convertir igual a su esposa? No. O porque su esposo sea un sinvergüenza, un borracho, un vagabundo, un fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, ¿usted se va a convertir igual a él? Y si su esposo le pone los cuernos, ¿usted lo va a colocar también? No. Puede decirle a usted, mi amor, yo soy fiel. Y usted tenga las pruebas en las manos. Y usted ya se haya dado cuenta con la mujer que salió. Dice Jesucristo, mujer, ese fariseo dice una cosa, que la ama, que la quiere, que tú eres lo mejor para él, pero con su vida hace otra cosa. Su hijo, que se comporta como un fariseíto, que le dice, mamá, papá, los amo con todo mi corazón. Y a usted el corazón le hace tuqui tuqui, ay, qué lindo mi hijo, lo quiero. Mi mamá, mamá, papá, te amo. Qué hermoso mi hijo. Hijo, vaya a tender la cama. No. Hijo, vaya a lavar la loza donde comió. No. Hijo, vaya a cepillarse esos dientes que ya lo tiene con caries. No. Hijo, vaya a bañarse. No. ¿Cómo se llama? Dice la palabra de Dios. Fariseíto, porque es chiquito. Porque dice una cosa y en realidad hace otra. Dice te amo, pero es un desobediente. Dice te quiero, pero no le hace caso. Y así el esposo y así la esposa. Decimos amamos a Dios, queremos a Dios, pero a nuestro hermano lo andamos odiando. Miren cómo somos de fariseos. Hay gente que tiene la Biblia en la casa, ¿sí o no? Y les voy a mostrar. Con un ejemplo, volteen para allá las camas para que vea la gente. Con un ejemplo. Levanten la mano los que tengan la Biblia en la casa. Levanten la mano, arriba, arriba, para que la vean la cámara. Y déjenla arriba, déjenla arriba. Dejen la mano arriba los que ya leyeron toda la Biblia. Toda, 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 toda. Volteen para acá, padre, rápido. Volteen para acá para que no. ¿Se dan cuenta? Bajen la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Saben qué es fariseo? El que dice, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, pero no lee ni la Biblia. Yo amo a Dios, yo quiero a Dios, pero ni siquiera la oración viene. Yo amo a Dios, yo quiero a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, pero ni el rosario reza. Yo, mire, Dios conmigo es lo mejor. Yo soy el mugre y Dios es la uña. Somos uña y mugre, pero ni siquiera se confiesa. Yo sí estoy yendo a misa, padre. Yo sí estoy yendo a las celebraciones. Yo estoy participando. Ya se casó por la iglesia, fariseíto. Ya santificó su hogar. Ya vino a confesarse. Ya está haciendo obras de caridad. Eso. Ese es el fariseo interno que llevamos nosotros. Decir una cosa con nuestra boca. Pero a la hora de actuar estamos haciendo todo lo contrario. Estamos haciendo todo diferente, no como Dios manda, sino como a nosotros se nos ocurre. Mire, vamos un momentico, ahorita seguimos con el Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dentro de la iglesia, de esta no, por supuesto, pero de otra donde yo he ido, hay muchos fariseos que dicen, somos servidores de la iglesia, coordinador, subcoordinador, secretario, primer vocal, yo no sé qué, vocalista, segundo de Timoteo 2:24. Aquí hay una estructura armada, preparada y organizada. Somos los que ayudamos al Padre en la misa. Somos los lectores, los músicos, los catequistas. Somos los, ¿qué movimiento apostolado? Cursillista, carismático, Legión de María.
Y uno dice, naguará. Hasta uniforme tienen. Naguará. Hasta estandarte tienen. Hasta páginas oficiales tienen. Uno dice, de verdad que son servidores. Pero entonces miren lo que dice San Pablo. Cuando un servidor se convierte en fariseo dentro de la iglesia y no ha aprendido a cambiar. Si alguno se quiere poner bravo, póngase bravo con San Pablo, que le dijo a Timoteo, conmigo no. Y léalo en la Biblia. Por eso yo tengo el padre allá que lo está leyendo con capítulos y versículos. Yo solamente la estoy traduciendo al español. Y téngame paciencia porque estamos comenzando apenas. Oigan. De nuevo, padre, de nuevo. ¿Cómo? Un servidor del Señor que no es fariseo, que hace las cosas como Dios manda, características de un servidor del Señor. ¿Cómo debe ser? Anótelo. Primera, ahí viene, óigalo. ¿Cómo, padre? ¿Conocen a ustedes algún fariseo peleador que está dentro de la iglesia sirviendo y se lo vive peleando con todo el mundo y gritando a todo el mundo? ¡No lo vea! ¡No lo vea! ¡Mire para acá! ¿Qué es un fariseo? Uno que sirve en la iglesia y se lo pasa peleando con todos. Y dice la Biblia, fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, por fuera muy limpio, pero por dentro sucio, contaminado y lleno de podredumbre. Ah, sinvergüenza. Miren para acá, miren para acá. No apunte, no señale. Un servidor del Señor, de nuevo, padre. No debe ser peleador. No debe andar peleando con todo el mundo. Y tenemos en la iglesia, aquí no, pero en otros lados, servidores que quieres conocer a Jaimito. Regálale un carguito. Cuando era servidor normal, sin ningún carguito, andaba bien humilde, bien sencillo, hasta con la cabeza agachada, no se metía con nadie. Tan buenecito que era, todo comía y nada dejaba. Buena gente la persona. Cuando lo nombraron coordinador, se le subieron, ¿cómo que llama eso? Los humos. Campo, anchura, que va pasando la gordura. Aquí llegó el servidor. Y entonces, porque lo pusieron en el puesto, se le metió el espíritu de fariseísmo y se pone a pelear con todo el mundo. Se pone a gritar a todos. Y si el cura se escacha, a ese también lo pongo en su lugar porque se la merece. Ah, vagabundo sinvergüenza. Si usted está de servidor del Señor, no debe andar buscando con quién pelear. Hay gente allá en Barinas que hace calor y es caliente. Aquí no, allá en Barinas. Que parece que le gusta andar dentro de la iglesia, pero con adrenalina en sus venas. Que parece que le gusta pelear con todas las personas. Que le gusta meterse en líos en todos lados. Mire, yo siempre cuento esta historia porque un día a mí me pasó de una servidora de la iglesia. Estaba yo recién ordenado. Tenía como 26, 27 años de edad. Peladito, flaquito. Recién ordenado, uno sale del seminario, allá uno come pecado, pero no come mucho, ¿verdad? Y un padre me dice, padre Marcos, necesito que vaya a una parroquia a hacer un matrimonio. Yo no puedo ir, ¿será que usted me hace el favor? Y uno de recién ordenado, eso es, donde lo inviten a misa, allá voy. Y claro que sí, padre, claro que sí. Bueno, padre, llega o lo mando a buscar. No, yo llego, padre. Y yo llegué. Cuando yo llegué, la misa era a las 7, el matrimonio. Yo llegué a las 6:30, me fui a rezar un ratico a la iglesia. Cuando ya faltaban como 10 minutos para la misa, me voy a revestir. Hablo con los monaguillos, están los monaguillos, no hay más nadie. Le digo que soy el padre, me voy a revestir.
Los mandiles dicen, allá están las cosas, va y se viste, yo voy a colocarme los ornamentos. Me voy a colocar los ornamentos, agarro esto que tengo, que tiene el padre, que se llama alba. Esto se llama casulla, lo que está debajo se llama alba. Y lo otro se llama estola, y lo otro se llama cíngulo. Me iba a colocar el alba, que es lo primero que uno se coloca, cuando llegó una señora, la sacristana, Cruella de Vil. Cuando ella me ve colocándome el alba, me ha pegado un grito junto con un regaño que yo quedé paralizado. ¡Mire, monaguillo, falta de respeto! ¡Esos son los ornamentos del cura! ¡Váyase de aquí y se sale! Yo la miré, ella me miró con rabia, y yo dije, ¡no! No hay peor tontería que un hombre puede hacer que pelear con una mujer brava. Siempre pierde. Me fui y me senté. A las 7 de la noche pasaron como 5 minutos y me llamó el padre. Cónchale, padre, usted sí es irresponsable, recién ordenado y tan irresponsable. ¿Por qué me dijo que iba al matrimonio? Ya la gente está esperándolo. ¿Y usted por qué no? Y empieza el padre a decirme las cosas así como con dolor, sin regaño. Le digo, padre, pero ya va. ¿Por qué no fue? ¿No puede ir? ¿No puede llegar? Yo le digo, yo llegué y yo fui. Pero es que esa sacristana que usted tiene allá me sacó corriendo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo así, padre? Padre, me estaba revistiendo, colocando los ornamentos, y la sacristana me dijo, fuera de aquí. ¿Y usted qué hizo? Pues me salí, padre, estaba brava. Pásemela. Y yo, no, yo no la voy a pasar, llámela usted si quiere, le colgué. Al ratico llegó un monaguillo a decirme, padre, padre, que va y se reviste. Busqué a la sacristana, mas nunca la vi, mas nunca la encontré. Un servidor, una persona en la iglesia, no debe ser una persona peleadora. Tenemos envarinas, secretarias que se creen más curas que el cura. Aquí no, aquí no, allá envarina. Que usted llega a la secretaría y usted dice, ¿será que le hablo que no le hablo? Con cara de limón. Brava, el esposo no le da cariño, molesta. Y uno dice, ¿y trabaja en la iglesia? Quiero hablar con el padre, no está. ¿Y cuándo puedo hablar con el padre? No sé. ¿Y el número de teléfono? El padre no le da el teléfono a nadie. ¿Y cómo haga el favor y se retira que estoy ocupada? Ah, caramba. Así pasa allá en Barinas. Aquí no.